Rafa, muchas gracias de estar aquí con nosotros, compartiéndonos algo de tu vida, algo de tu historia. Bueno, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Esto es algo que yo siempre que creo que es algo que tenemos que hacer continuamente, estar a refrescar nuestra memoria colectiva de todas las maneras posibles es fundamental y pues muchas gracias por invitarme. Ese punto en donde se vuelve la historia historia, ¿cómo es, ocurrió? Eh, yo nací en una familia del lado de mi padre, bastante musical. ¿no? Mi padre es músico, mi abuela cantaba zarzuelas y operetas, tengo tíos compositores, otro tío de mi, de mi padre era el, como que el director de la orquesta, una orquesta grande tipo big band que había en la pan ahí, ahí fue donde mi papá empezó, entonces, eso, como que venía en la familia y en la sangre. ¿no? Entonces, yo decidí eh, por ahí en la adolescencia, eh, ya viviendo en la Ciudad de México, porque la familia se trasladó para allá, este, estudiar música. ¿no? Y la única opción, ahora afortunadamente hay un montón de opciones, pero en ese entonces era o el Conservatorio o la Escuela Nacional de Música o la UNAM. No había más, ¿no? Este, unas poquitas academias particulares, pero realmente no había mucha opción. Eh, yo, eh, yo ya era parte de la, de la universidad con, en la prepa y entonces pues entré a la Escuela Nacional de Música eh, bien, o sea, pero me di cuenta que este, que pues no era mi lugar, ¿no? o sea, por en, entonces todavía era mucho un conservatorio, o sea, dedicado básicamente y exclusivamente a la música clásica. Me quedé un rato. Porque, pues sí, este, tenía yo ganas de aprender, pues, ¿no? Aprendí cosas que me sirvieron y que me han servido. Por ejemplo, una de las que aprendí que, que, que yo creo que es fundamental es que para su tradición, digamos, la tradición clásica o de concierto, ¿no? Eh, pues si quieres aprenderla, tienes que entender su historia, ¿no? O sea, Quién vino detrás, cuáles han sido las diferentes épocas, cuáles son los grandes maestros, los que han dejado pues, huella y escuela, etc. Que eso, eso se, me, se me hizo sensacional. Claro, cuando volteé yo a mis tradiciones, a los rumberos y a los jarochos, pues no había, en ese entonces no había nada, o, sea, o, o pues casi nada, ¿no? A lo sumo, algunos reportajitos así medio de divulgación en, en los periódicos, etc., pero no, no había más, ¿no? Entonces fue ahí cuando empecé a voltear hacia el otro lado. O sea, no, yo quería ser ejecutante, ¿no? Pero, pero que, bueno, o sea, lo que yo considero mis tradiciones, pues dónde están, ¿no? Dónde están. Yo conocía por por la familia, por por el hecho de, de tener de las visitas continuas a Tlacotalpan, conocía, pero no tenía un panorama muy amplio, ¿no? Como me imagino que casi nadie tenía en ese entonces, pues. Y entonces empecé a trabajar en, en, en ver lo que cuáles eran los maestros de mi tradición. ¿no? Y está bueno también en aquella época eh, que estaba como que iniciando el movimiento folclorista, se hablaba de que. Me acuerdo que me, me hizo mucho ruido cuando la primera vez que lo oí, me siguió haciendo ruido, que decían que el folclore para ser folclore tenía que ser anónimo. Y yo decían: Momento, o sea, lo que yo considero el folclore nuestro. Pues yo conozco a la gente, no es anónimo, son personas con nombre, apellido, pero además con estilos, con, con escuela, con o sea, seguidores, o sea, no es, no es algo así como que nada más esté este perdido ahí, sino que hay gente con nombre, con, con maneras de tocar, etcétera, que, había, que, hay que, que, hay que, que ahí están y no son anónimas, pues, ¿no? tienen nombres. ¿no? Y entonces empecé a esas cosas. Me tomó algún tiempo, seguí siendo ejecutante, incluso hasta toqué en una orquesta sinfónica en algún momento y me gané la vida un corto tiempo de eso, pero al final decidí, no, o sea, de esos momentos que llamas decisivos en la vida, pues dije, bueno, me, me dedico a la investigación, seguí tocando un tiempo, pero poco a poco, además la ejecución misma es bastante, yo tocaba trompeta, entonces es bastante absorbente y si no le dedicas todo el tiempo que necesitas dedicarle pues no al final dices bueno, mejor me dedico a lo que a lo que en, ya en ese entonces me empezó a llenar mucho, pues, o sea, realmente buscar y entender y, y tratar de eh, pedacito por pedacito y luego estar haciendo panoramas más más amplios cada vez, ¿no? Este y pues ya me absorbió la vida y al final pues decidí dedicarme a la investigación, que es lo que lo que he hecho desde hace un buen número de años, más de los que quisiera reconocer. Tlacotalpan era. Eh, tenía mucho de ese porte que tiene todavía, porque buena parte del porte era arquitectónico, entonces se mantiene, ¿no? pero hay una parte de la vida cotidiana que ya desaparece, desaparece por muchas causas, ¿no? eh, y, pero esta parte, por ejemplo, a mí me tocó todavía el Tlacotalpan que tenía solamente calles de, de pasto, pues ¿no? O sea no, no había pavimento en ningún lado ¿no? y la, la vida era muy tranquila, las calles a ciertas horas con el sol pues no había nadie, no uno podía salir y este y no, ver a, no encontrarse a nadie y que la vida era muy animada, conforme entraba la noche porque era pues, cuando llegaba el fresco cuando la gente salía con, con sus mecedoras a, a, la, a la banqueta de su casa a platicar y a, 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 a ver quién pasaba etcétera no este, esa, esa parte es la que de las que más yo recuerdo de Tlacotalpa, no o sea que la gente ya cuando bajaba el sol sacabas tu mecedora que para eso eran te ponías allá a platicar y pasaba la gente y se se, se veían, ¿no? y se platicaban y saludaban y lo que sea. Era una, era una, parte como que en que la comunidad era muy, muy, muy sencilla, pues, ¿no? Este era, era, era un, un lugar eh, pues sin demasiada complicación, ¿no? Todo mundo se conocía, todo mundo, si de repente llegaba a ver a alguien que no conocías, todo mundo decía, y de qué familia es, y por qué, y, do, y dónde, y este, hijo de quién, o este, sobrino de quién, ¿no? porque Y enseguida lo, 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 lo localizabas y ya, no había problema, ¿no? Porque, porque era, era una, una vida bastante sencilla, ¿no? Claro, también eh, durante una época pues no había muchas formas de ganarse la vida, entonces por eso muchos tuvieron que salir, ¿no? Durante mucho tiempo solo la pesca, que afortunadamente ahí sigue, pero no había otros, otras formas de... Estuvo algunos eh, negocios grandes como el chocolate ideal, pero igual después salieron de ahí. Entonces eh, no había muchas oportunidades de, de ganarse la vida y entonces pues entre ellos mi padre tuvieron que salir a buscar, buscar formas de, de seguir adelante. ¿no? La Ciudad de México era sigue siendo nada más que era bastante más complicada bastante fascinante pues no había muchas cosas sucediendo no en todos lados uno podía ir a un lado por otro. Podías ir más fácilmente pues a la multitud de obras de teatro y más estando en la ciudad universitaria que es donde yo estudié este pues eh que había un, un cineclub, una obra de arte, un concierto de, de esto, del otro, de más allá, ¿no? este, discusiones entre los amigos, eh, la, las grandes figuras no eran así tan, tan difíciles de abordar, ¿no? de, tan, sin mucho problema nosotros podíamos ver a Montibáis ahí presentando algún libro como en corto, ¿no? entonces era, era, era mucho más vivible que lo que ahora es y, y de muchas maneras muy... Más, más rica para, para el ambiente en el que yo estaba. ¿no? Yo, yo estudié al mismo tiempo música y sociología, en, en, en los dos en la UNAM, y entonces este, había, había muchas cosas sucediendo. ¿no? Y ahí es donde empezó todo este, ahí me tocó un poco esta fecha en donde empieza el, el, el movimiento folclorista, que primero lo heredamos del, de Sudamérica y después ya nos dimos cuenta que pues, también nosotros teníamos con qué participar, no, no nada más copiando las cuecas y las amacuecas que venían de allá, sino que también podíamos eh, y entonces me, me tocó ese ese momento que yo creo que fue fundamental para para la cultura y para nuestro autoconocimiento como sociedad, no, entonces ahí fue yo eh, a mí me tocó el movimiento folclorista, todos los, 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 las ampoñas, los las quenas, los bombos, las estos el, los harapes grandotes, etcétera, pero también me tocó este, este, este paso hacia, hacia lo nuestro. ¿no? Este, hay una anécdota que a mí me encanta este, contar, que una vez en, en uno de los, las peñas, la Peña Tecuicanime, este, anunciaron un, este, un concierto de música huasteca y la gente llegaba, no, porque la Peña Tecuicanime era como que uno de los templos de la música latinoamericana, y mucha gente, bueno, varios se salieron en el, a mitad del concierto porque eso no era música latinoamericana. ¿no? Entonces, así como que, son de esas veces que a mí me hizo shock. Dice, a ver, a ver, ya saben dónde está la huasteca, ¿no? Y este, pero era un poco ese, cuando nos empezamos a quitar la idea de que la música latinoamericana nada más era la del sur, ¿no? Creo que latinoamericana también somos nosotros. Y de ahí salieron muchas cosas. El mismo Movimiento Jarnero, Nació en, ese, en este contexto, pues, ¿no? Entonces fue, para mí fue una época de, mucha, de mucho descubrimiento, ¿no? Este, aprendizaje, enseñanzas, que, que afortunadamente conviví con mucha gente que, que, me, que me ayudó en esas cosas, ¿no? Y, y, y vivir esta parte de, de renacimiento musical propio, yo creo que fue fundamental, ¿no? Había pasado ya 68, entonces este, estas grandes manifestaciones no eran tan, tan, tan multitudinarias, pero se dieron, ¿no? También coincidió con el, con el inicio de una izquierda un poco más unida y más, más este, participativa en la vida política, ¿no? Estaba el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, con Alberto Castillo, era esa misma época y, pues, participábamos en las marchas participábamos en todas estas cosas la música empezó a tener un, un papel este, importante en las marchas ¿no? primero eran las, los contingentes este, folclóricos latinoamericanos pero después empezó a, a, a funcionar otras cosas se empezaron a buena parte del repertorio de música que se llamaba entonces de protesta no no sé si ponerle las las comillas o no pero este, eh, eso nos lo sabíamos todos pues no y, desde el pueblo unido jamás era vencido hasta muchas otras más, ¿no? Este, a desalambrar y a parir madres latinas, esto, eran cosas que coreábamos en las marchas, porque era era parte del, del momento y del movimiento esta radicalización, eh, esta, este ser contestatarios realmente de y, y un, bueno una de las maneras era la música, pues, ¿no? Tanto como formar parte de la protesta como el simple hecho de existir, decir bueno estamos con esta música que no es que no es parte del, de, la, de la cultura hegemónica, sino que siempre ha estado acá abajo y sirve para simplemente para decir: aquí estamos y, que, y, y tenemos derecho a estar aquí en este momento. ¿no? Hay algunas polémicas que han dejado de ser ardientes. ¿no? Una de ellas es el, eh, el asunto de los marisqueros. Vamos a hablar sí, sí. de eh, relativo al sonjarocho. ¿no? Eh, ya ves que eso históricamente fue eh, un campo de batalla en el discurso, este asunto de, del mar Luego, eh, de una época para acá, considero yo, y creo que tú estarás en desacuerdo, hay un eufemismo un poco conciliador que habla ya no de los marisqueros, porque los que pensábamos que los marisqueros eran marisqueros, pues ya le bajamos, y los que se defendían que no eran marisqueros ahora eh, se autodenominan jarochos de blanco. Ese es el eufemismo, ¿no? Yo sigo considerando que el asunto tiene que ver con el, eh, la dimensión comercial que tuvo la migración de una música a la ciudad y sus músicos. Finalmente eso ahí lo explica. Pero de todas maneras, continúa un poco esto, ¿no? Y yo te escucho hablar muchas veces de el son de blanco, un poco, pues yo no sé si uno concilia un poco las ideas o le trata de bajar y quitarle el contenido espinoso que efectivamente ya poco tiene. Eh, razón de ser, pero tú cómo lo ves, este, esta nueva consideración, bueno, que tú profesas además, ¿no? Cuéntame de eso. Sí, este, yo creo que el sonjarocho ha tenido muchos vericuetos desde que, digamos, a finales del, o durante el siglo XIX se conformó como tal, ¿no? Eh, hay muchas diferencias claras entre regiones, ¿no? cada región tiene su propio estilo, este, y respondieron a momentos y a lugares específicos. ¿no? Este, cuando llega el siglo XX, pues ya tenemos un son jarocho, digamos, consensado entre todas las regiones, hay un repertorio más o menos parecido. ¿no? Este, formas de bailar, aunque cada región sigue teniendo sus particularidades, tanto a la hora de ejecutar el repertorio como a la hora de bailarlo, a la hora de versarlo, etc. Luego sucede un, un, este, un proceso muy grande en nuestro país que fue la Revolución Mexicana y después la posrevolución, en el que yo sí creo que necesitábamos eh, buscarnos sentido como nación. ¿no? Vasconcelos, que fue el secretario de Educación, este, lo, lo hizo de, de una manera que muchos hemos criticado, ¿no? pero que eh, hubiera sido de esa manera o de otra, él, eh, había que hacerlo, o sea, había que, que, este, que, que concebirnos como un todo, ¿no? como, como un gran, ahora con la palabrita multiverso, pero que formábamos parte de una misma, de una misma cosa. Entonces ahí fue cuando Vasconcelos empieza a jalar, este, digamos, a mandar primero las llamadas misiones culturales y a recuperar información de cada una de las regiones del, del país, ¿no? concentrándolas en la Ciudad de México, un poco, básicamente primero con, con, con una idea de pues tenemos que, que saber, conocer qué, de qué se trata el país, porque ahora se nos hace muy normal que la gente sepa que el son Harold de Veracruz pero en ese entonces no no o sea nada más era Veracruz por allá Yucatán por el otro lado el norte no etcétera y no había realmente una conciencia y un conocimiento entonces yo creo que lo tuvo que hacer de una manera seguramente pudo haber sido de otras maneras pero se hizo de esa manera y en una de esas que es una de las vertientes de lo del llamado son blanco este tuvo que recuperar eh, las danzas folclóricas, un poco para mostrarlas a los demás. ¿no? Era un poco un asunto medio pedagógico. no o sea, Así se baila en Veracruz, véanlo. ¿no? Este, así se baila en Yucatán, véanlo. Así se baila en Guerrero. ¿ver? Entonces, se empezaron a crear los ballets folclóricos que al principio fueron básicamente como unidades pedagógicas. Vamos a enseñar cómo es que se baila en cada uno de los estados de la República. Pero al mismo tiempo... Entramos a la modernidad como país y debido a, a esta gran potencia que fue México como industria audiovisual, también entonces hubo un requerimiento de que eso se viera reflejado en el cine, ¿no? de hoy, que era como que la gran industria audiovisual de la época. Entonces empezaron a llamar, claro, sin ningún conocimiento real, sin ningún, sin ni, ni siquiera un afán etnográfico, sino simplemente era como que recuperar los, los colores y los sonidos que creíamos que estaban ahí yo creíamos en el sentido de como, como sociedad pues no y entonces empezaron a hacer a partir del rancho grande que era en el bajío pues empezaron a hacer que la sandunga que, que eh, tierra brava en veracruz empezaron a hacerse todas esas cosas y entonces se necesitaron ya la participación de, de, de músicos que, que al principio eran músicos pues tradicionales pues a, lo que ahora llamamos tradicionales, pues, ¿no? Este, que pues aprendieron a tocar en su pueblo y entonces en la película, ni estaba en una escena, en, en todavía en la, una película que se llama Guapango, que fue básicamente la primera con, con tema jarocho, pues hay un fandanguito más o menos a la usanza tradicional, aunque ya permeado por, el, por las necesidades de, de la cámara y de, y de hacer un espectáculo, etcétera pero poco a poco se fue creando como una vertiente nueva del de hacer las cosas con esos músicos que llegaron a la ciudad de méxico. que es lo que ahora conocemos como el son blanco. ¿no? Simple, yo lo veo como un estilo que se... pues que se separó del árbol, no? Este, y, y tuvo que responder a otras cosas, o sea, a otros contextos. ¿no? Este, ya, ya no había fandangos, o sea, la, gente, la gente no iba a bailar son jarocho, sino que el son jarocho se volvió... pues, número de espectáculo ¿no? entonces hubo que modificar cosas para mí eso es un proceso creativo o sea, esos, esos, esos este, músicos de la primera época recuperaron algo del saber tradicional y lo transformaron a una nueva realidad para mí eso es, o sea, esa primera época para mí no tiene otra cosa que un desarrollo creativo de una este, Lino Chávez, Andrés Huesca con ellos este, Mario Barradas y Nicolás Sosa, toda, toda, esta, toda esta generación que recuperó saberes tradicionales y los... La, la cosa es que esa, para el centro de la República, eso se volvió como que la versión del son jarocho, esa que llegó a, a la Ciudad de México, vistosa, los músicos se volvieron por primera vez profesionales, ¿no? Todos los músicos tradicionales pues nada más van al fandango cuando hay, etcétera, o tocan en su casa, pero por primera vez hay un... Un grupo de músicos que llegan a la Ciudad de México y que no hacen otra cosa sino tocar. O sea, ese es su trabajo y de eso se ganan la vida, pues, ¿no? En las marisquerías, en los cafés, en todos lados, en el cine, en, en la radio. Y entonces, se, casi naturalmente, se vuelven mucho mejores ejecutantes que la mayoría de los músicos que se quedaron en, la, en, en las zonas rurales, ¿no? Entonces, el, el, el son se transforma, se convierte pues, más virtuoso, mucho más pulido, más cuidado, con... pero al mismo tiempo se empiezan a estandarizar por los requerimientos de la industria. ¿no? Entonces, entonces se crea una vertiente que se rige por otros, por otros este, parámetros. ¿no? O sea, hay, hay que complacer a la gente pues porque son los que me están pagando, ya sea directamente o, o mediante la propina o lo que sea, ¿no? Entonces, se convirtieron en, en, dos, en dos vertientes, yo las veo igualmente válidas, ¿no? Cada una responde a sus contextos, pero que eh, tienen sus problemas cada una, eh, ¿no? Este, tienen sus cosas criticables, como se han criticado todas desde hace muchos años, de un lado para el otro, ¿no? O sea, un lado critica unas cosas, el otro lado critica otras, pero simplemente son dos vertientes. El punto álgido fue que el movimiento jaranero, como todo movimiento social, necesitas un malo de la película. ¿no? O sea, todo movimiento necesita el antagonista, si no, pues contra quién, o sea. ¿Qué me da identidad a mí? Sino decir, no, yo no soy esos de enfrente, yo, soy, yo, soy, yo hago esto de esta manera, no como ellos. ¿no? Agarró al son marisquero, charolero, le decían, y a veces con los comerciales, etc., como el, el que no somos, el que no queremos ser. Yo creo que era necesario, y, y eso le dio una, una fuerza interesante al movimiento, pues, ¿no? O sea, tener un algo de lo que no queremos ser claro enfrente. Que eso no. Nosotros queremos ser otra cosa. ¿Por qué? Porque queremos abrevar en lo tradicional, porque queremos recuperar lo que está acá medio perdiéndose en el, en el campo y en las ciudades pequeñas, etcétera. Entonces, eso le dio una fuerza y una cuestión al movimiento bastante fuerte. ¿no? Lo que sí creo es que ahora el movimiento ya no necesita estar denostando tanto al otro lado. ¿no? O sea, ya podrían y deberían coexistir en paz, con la visión clara de que sí son dos tradiciones diferentes, o sea, sí son total, o sea, no total, hay, hay muchos puntos en común, pero sí hay una concepción que te tira para un lado y otra concepción te tira para el otro, ¿no? En las cuestiones económicas, en las cuestiones de estilo, en las cuestiones de, 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 de transmisión del conocimiento, por ejemplo, el son eh, charolero se empezó a transmitir más por grabaciones que por el contacto directo, y entonces muchos, y ese es uno de los problemas que yo veo de ese lado, empezaron simplemente a reproducir los, los éxitos, ¿no? Este proceso creativo que dije que, no sé, Andrés Huesca, que hizo una versión, no sé, de la bamba, pero ahora resultó que esa bamba es la que se toca y se toca y se repite y se... esa, ¿no? Y no una... No es no el proceso tan rico que hay en el son tradicional de que pues es una bamba pues y, y la otra vez que la toques va a ser otra y otra y así, ¿no? Cambio acá, se volvieron como versiones oficiales, eso es uno de los problemas. Está cambiando, está cambiando dentro de la tradición, eh, digamos, del son blanco, ¿no? Este, ya ahora hay muchachos jóvenes con más concepción de que pues, saben que esto tiene que caminar y no puedes tocar. La bamba como, el, como la ejecutaba Mario Barradas en los 40, pues, ¿no? O sea, tienes que hacerle algo, buscarle, con, de todos modos con otra concepción, pero yo, yo sí creo que podrían y deberían convivir, pues, o sea, simplemente son, 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 son este, variantes diferentes de, de, una gran, de un gran tronco que, como es el, el son jarocho, ¿no? Bueno, yo sí creo que todos, cuando menos el sotavento, todos somos rumberos y jarochos hasta que no demostremos lo contrario, ¿no? Mi papá, por ejemplo, él siempre fue músico jarocho y rumbero, o sea, y nunca nunca había así como una un sentido como, ah, se oponen o no. No deberían simplemente, pues en algunos momentos tocas jarocho. ¿no? Y hay muchos músicos en el puerto y muchos en Sotavendo que hacen lo mismo, pues, a tocar jarocho. Ahorita estoy trabajando con un, un, un estudiante que quiere va a hacer una, una biografía de, de, de Lalo Montané, que es tlaliscollano, requintista de, de son. Apareció incluso en algunas películas, pero al mismo tiempo fue pareja de Benny Moret cantando boleros y guarachas, etc. Como que en el, en el sotavento eso nunca fue una contradicción. Se han ido separando, sí, y este, yo, sí, bueno, defiendo mucho esta parte nuestra desde Veracruz que, que apunta para el Caribe. ¿no? Yo siempre he dicho que el, el puerto es una especie de bisagra entre lo... Lo, lo que está tierra adentro ¿no? este, todo el sonjaroche y todas estas manifestaciones rurales de campo etcétera y el Caribe que este, o sea, aquí el, 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 el puerto de Veracruz se, 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 se juntaron estas dos pues ¿no? Esta, este, fue, el, fue el momento de quiebre en que venían llegaban los cubanos, eh, llegaba música cubana, llegaban discos cubanos, llegaba el danzón, etcétera. Entonces se fue aclimatando y se fue convirtiendo en otra de nuestras tradiciones, a pesar de que, sí, claro, nació en el Caribe, nació la mayoría de los géneros y ritmos, los, le podemos buscar el hilo genealógico y lo encontramos en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana, etcétera. Pero ya llegó acá, digo, ya después de cuando menos 100 años, ya, ya al, algo tenemos que decir de esta otra tradición, ¿no? Es, y yo creo que ahí, 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 ahí hay otra parte de nuestra identidad como, como, como veracruzanos, ¿no? y, como, y hablo veracruzanos de veracruzanos cuando menos de esta región del sur, de, de, de Veracruz hacia el sur, ¿no? Hacia el norte, no es porque no sean veracruzanos, pero hay, hay otros elementos en juego, ¿no? Pero esta parte nuestra del sotavento, incluyendo al puerto, yo creo que... Sí, sí se, sí se está ahí entre los rumberos y los jarochos, pues hay ahí, ahí son, son dos partes, son dos pilares de nuestra identidad que yo, yo los, los, los abordé naturalmente, eran parte de, de mí, de mi tradición y de mi memoria este, personal y colectiva, etc. Pero yo creo que como, como región tendríamos que tenerlos muy claros, pues, ¿no? que están ahí los dos. ¿Qué me podrías contar? de esa figura coseñera que ha sido, fue Memo Salamanca. Memo fue producto de ese Tlacotalpan que, eh, que tenía su vocación rural, pero también estaba abierto hacia el mundo, pues, ¿no? La, las cuestiones económicas, Tlacotalpan tenía el... el, el un puerto en donde podían llegar barcos de, de, de calado más o menos decente. pues ¿no? Y entonces, de ahí se distribuían muchas cosas hacia todo el Sotavento. Entonces, Veracruz, eh, digo, Tlacotalpan tuvo una, una época de mucho auge económico. Muchas casas, digo, hasta la fecha están, nada más que ya en bastante mal estado, tenían su piano, por ejemplo, ¿no? Que eso para cualquier otra ciudad del, del Sotavento es casi impensable, pues, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque había dinero, todavía se ven las casas grandes, ahora están divididas todas, pero en general eran casas enormes donde era gente pues, que tenía ciertos recursos. Fuster mismo, por ejemplo, el pintor, pues, pudo irse a estudiar a Europa y regresar. O sea, era, era, era otra, otro contexto socioeconómico que obviamente tuvo que ver con lo cultural. Entonces, Memo... Sale de, de esa tradición, ya obviamente para las épocas en que Memo empieza a, a aprender a tocar alguno de los pianos que andaba por ahí, ya Tlacotalpan estaba bastante disminuido, pues ya no, ya no tenía el esplendor que tuvo a finales del 18 y principios del 20, pero 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 todavía estaban esas cosas, se daban había todavía maestras de piano que daban este. Era, era, una, era una, un, un momento importante de la historia de Tlacotalpan. Al mismo tiempo que la industria del, 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 sí, de la radio principalmente empezó a llegar y empezaron a llegar todos los ritmos de moda, ¿no? El bolero, eh, el, el, los zones, los sones de del Caribe, digamos, ¿no? Eh, después el chachachá y el Mambo, y entonces esto le abrió los, los, la, la, la. perspectiva a un muchachito, ¿no? De, o sea, tenemos que entender que eh, Memo Salamanca llegó aquí al puerto como de 18 años y luego a la Ciudad de México como de 22, pues, ¿no? O sea, este, un jovencito, pues realmente, pero con un talento enorme, con una visión muy clara, ¿no? Él, él siempre lo decía y yo estoy de acuerdo que él no era ejecutante de piano, pero que lo sa que sabía resolver, ¿no? Entonces sí, o sea, no era virtuoso del piano para nada, pero tenía un, una visión musical que le hacía este entender muchas cosas, fue uno de los grandes arreglistas de este, de este país, ¿no? Eh, el único que se le paraba enfrente a, a Pérez Prado, por ejemplo, en, a la hora de componer mambos, pero también hizo chachachás, danzones, sones, un montón de cosas. Y entonces, este, quizá no tuvo más proyección eh, por, digamos, su carácter personal, ¿no? Entonces siempre se peleaba con todo el mundo, pero, pero sí, o sea independientemente del éxito económico que casi nunca le llegó, este, yo creo que el, el lugar que como, como una de las figuras importantísimas de nuestra música y al final pues de los dos lados, porque también le entró al, al son jarocho, es, es fundamental. ¿no? Para mí siempre fue muy natural porque sentía yo la necesidad de, de comunicar las cosas que iba yo encontrando. ¿no? A veces eran cosas que todo el mundo sabía, pero que pues nadie había puesto en un papel, ¿no? Este, o cuando menos sistematizado. A veces eran cosas que pues de, iba yo descubriendo, que yo veía que pues nadie se había dado cuenta y, y pues también lo, lo plasmaba. Eh, empecé a escribir y empecé a, a hacer libros, ¿no? Este, que yo veía que empezaban a tener un, un cierto, un cierto recibimiento, ¿no? Dentro del lado rumbero, por ejemplo, yo sí creo que fui contribuyendo a que se creara un, digamos, un campo de estudio de, de estos géneros y, y afortunadamente han salido ya este, después de mí muchas otras cosas. ¿no? Entonces siempre fue una, una idea de que, bueno, esto no, no, no lo estoy descubriendo, trabajando o investigando para mí, ¿no? o sea, no para tenerlo ahí en, un, en el buró guardado, sino que hay, que hay que darlo a conocer, al mismo tiempo empecé una, una carrera, digamos, en, en, en los medios. Yo produje televisión un tiempo y sobre todo radio. Yo prefiero mucho más la radio que la televisión por muchas cosas. ¿no? Este, para mí es un medio mucho más directo para hablar de música, que es lo que realmente me interesa. Y en, entonces empecé a hacer radio en diferentes instancias y eso también era otra manera de decir, bueno, aquí están las grabaciones, pero las grabaciones no se dan solas o en un vacío, sino que hay que contextualizar y poner, tampoco quería yo ser un, digamos, eh, locutor de estos nada más que comerciales que nada más ponen, y, sino que tenía yo, dada mi, mi vocación investigativa, pues tenía yo que dar otros contextos. Entonces yo creo que se fueron dando juntas, pues. O sea, esta manera de como de pensar siempre en difundir pero en seguir investigando entonces era, era eh, yo bueno también fui durante un tiempo bueno todavía sigo siendo maestro frente a grupo y entonces eso, eso siempre te da una visión de que pues tienes que entender cómo, cómo procesar las cosas para que, para que se entiendan pues no este, yo en eso sí tengo bronca con el, con la academia tradicional de que parece que entre más enredado escriban más mejores investigadores, yo no creo en eso. O sea, yo yo creo que esto tiene que leerse y tiene que permear a la sociedad. Si sí hay temas más difíciles que otros, eso sí es cierto, pues. Pero pero la labor del investigador es siempre que, que esto llegue, ¿no? El, ya que qué recibimiento tenga, pues bueno, ya eso ya ya uno uno les pone el hijo enfrente y ya, ya ahí lo reciben como como quieran. A mí me da gusto que pues, ha, ha tenido repercusión mi trabajo, no hay gente que lo que, lo, que lo recupera en, en favor o en contra. Eso, eso para mí esa es una de las cosas muy este, rescatables de la academia, o sea eh, que entiendes que pues bueno o sea, que alguien esté en tu contra no es que esté en contra tuya sino en contra de un planteamiento que pusiste ahí y entonces te ayuda a decir será cierto que me, esta crítica que me están haciendo o no, o lo refuerzo, o al final digo, no, pues sí, es cierto. Este, es esa, esa vocación de, de que nadie tiene la verdad absoluta, yo creo que es una de las grandes este, logros de la academia, que a veces se nos olvida, pues, ¿no? O sea, como que todo el mundo quiere tener el... Y no, simplemente, este, pues, pones sobre la mesa lo que tú sabes, lo que entiendes, lo que has buscado por ahí, y, pues, bueno, ya ahí se... Ahí, lo bueno es que alguien diga, no, esto no es cierto, o si sí es cierto, o estoy de acuerdo, o lo recupero para de ahí en adelante hacer otra cosa. Eso es lo que a mí se me hace fundamental de la academia, que se da fuera o dentro de las instituciones. Ahí sí, yo conozco académicos extraordinarios, de extraordinario nivel, que no están, que no trabajan, que tienen una chamba y en las tardes se dedican a investigar y escribir yo durante mucho tiempo lo hice pues no después sí hubo la oportunidad de, de participar en el en el centro que en el que ahora estoy que es el centro estudios de la cultura que me vino básicamente como anillo al dedo no que este porque pues era lo que lo que yo quería no claro cuando empezó el centro yo me casi casi fui a levantar la mano y dice oye yo quiero estar aquí porque pues es, siento que es el lugar donde yo podría Participar, se me hizo muy curioso que no había ni, ninguno de los investigadores en ese entonces trabajaba nada sobre Veracruz. ya así, como bueno, está bien, ¿no? Pero este, cada, quien, cada quien lo suyo, pero pues cuando menos algo, alguno de los temas tendrían que tratar sobre Veracruz, ¿no? Y entonces yo creo que eso también me ayudó a entrar, y pues afortunadamente ahí estoy y he ido haciendo la carrera académica que a veces no es muy grata, lo tengo que decir, ¿no? Porque hay, sí, hay, eh, to, toda la parte administrativa me sigue pesando un montón, la que hay que cumplir estas cosas y hacer planes. Yo, este, mi, mi estilo de trabajo es bastante suelto, y entonces luego no, 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 no macho bien con la, con la, con la academia institucionalizada, digamos. Pero afortunadamente, pues ahí sigo, y sí, obviamente da, te da libertades, te da este te da posibilidades que no te das si la vas por la libre, pues, ¿no? Tienes el apoyo de la institución, tienes todo un circuito grande de, de, de estructura que apoya la investigación y todo. Entonces, pues, es, es bueno, es bueno estar, aunque no es no es ni con mucho la única posibilidad de hacer la investigación. ¿no? Debes tener ya un acervo, digamos. Respetable entre tesis, artículos, fotografías, discos, grabaciones, qué sé yo. Cuéntame de ese acervo. Este, pues sí, o sea, eh, digamos, ahora que lo, lo veo y lo trato de sopesar, pues sí parece mucho, pero es que es algo que he ido recopilando por 40 años, ¿no? Eh, y, eh, y muchos de los materiales... Son de esos materiales que pues, salen en algún momento, por ejemplo, los Encuentros de Jarraneros que va y la gente presenta su cuadernito de, de versos o, o la, la crónica o la, el, una semblanza de Fulanito, etcétera, que, que son materiales bastante eh, pues, como esporádicos, ¿no? que, no, que no, nunca se van a editar de una manera grande así en una editorial, pero yo los he ido recopilando porque yo creo que es importante. Mucho de eso se ha plasmado en. O sea, bueno, buena parte de lo que he escrito viene de ahí, aparte de las historias orales, que también a mí me interesan mucho, o sea, de, de la plática directa con las, con las personas, ¿no? Entonces, sí, eh, eh, mi mujer dice que soy un acumulador compulsivo, <laughs> pero sí, o sea, hay, hay mucho. De hecho, ya en estas etapas de la vida, pues sí, ya he estado pensando en qué va a pasar, ¿no? Este, con, con ese acervo, sí pienso, este. Ahorita ya desde hace varios años estoy tratando de sistematizarlo, de clasificarlo, etcétera, porque, bueno, como es nada más el, 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 el acumulativo de todos estos años, pues nada más iba llegando y uno va medio acomodando, pero sí es importante saber qué hay. De ahí, por ejemplo, salió un, un proyecto que tengo de bibliografía jarocha, pues, ¿no? Que es, pues, ¿qué hay? A mí me tocó la época en que no, es que no hay nada escrito sobre son jarocho. Ahora es totalmente lo contrario, hay toneladas y toneladas de cosas, pero hay que localizarlos y hay que ponerlos en algún lugar disponibles para las, para las personas. ¿no? Mucho del trabajo también ha sido de digitalización de materiales que si no se hubieran básicamente perdidos. Y entonces yo creo que es importantísimo para la, para la academia y para el desarrollo de cualquier arte. Esta, esta parte de la documentación, ¿no? O sea, ¿no? no quiero decir que nadie tenga la, la verdad absoluta, sino que pues, ahora sí que entre todos ya nos acercamos a esa verdad, ¿no? Un buen número de tesis han, se han visto, digamos, alimentadas por el acervo. ¿sabes? A mí me da gusto porque pues, sirve de algo, no nada más lo tengo ahí este, este parado, este, luciéndolo en mi, en mi estudio, así que está bien bonito, pero pues no, ¿no? Eh, ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Mar mudio hizo un, una tesis ya hace un buen número de años sobre los nuevos sones jarochos y yo le dije, mira, ahí está. O sea, ahí están los tres mil y pico discos que tengo. Vamos a, vamos a localizar los nuevos sones jarochos. Y entonces, gracias a que los tengo juntos, se pudo hacer una tesis, por ejemplo, so, sobre eso. ¿no? Entonces... Esa es una de las, de, las, de las funciones que ha tenido, de los usos que ha tenido, que yo creo que es importante. También, bueno, el, el, la parte discográfica fue material de uso de del, un programa de radio que tuve yo muchos años, ¿no? Entonces ahí utilizaba yo. Siempre, siempre tuve mucho cuidado en tratar de dar el panorama general, ¿no? El, el movimiento ha, ha producido mucho, ¿no? afortunadamente. Ahora ya a últimas fechas como que ha decaído, pero este, durante una temporada produjo mucho. Pero eso no me hacía quitar la, el, digamos, la vista de todo el son blanco tradicional, este, tomado de manera etnográfica, etcétera, que había que poner. Entonces siempre estuve tratando de equilibrar esas cosas. Entonces tiene esos usos. Yo sí eh, tengo, tengo muy claro que tendría que dejarlo a algún lugar en que realmente lo vayan a, a a trabajar, ¿no? Y a, y sobre todo para que sirva de algo, ¿no? Porque si no, este, eh, no no tiene mucho caso haber trabajado todos esos años. Que no lo hice como trabajo, pues, pero, pero sí, ya, ya que está todo junto, pues habría que aprovechar Mucho digital, por ejemplo. Eso sí también, este eh, hay, hay algo que sí me, me interesaría, pues dejarlo en algún, algún, algún lugar. Ya después ya que ya me ya, ya, me, ya me vaya de este mundo, pues que sirva, ¿no? Hablando de ese paso al más allá, <laughs> ¿no? bueno, pues no se ve que, que los límites estén como para mañana, no sabe uno nunca, ¿no? Pero, nunca se sabe, pero no es el plan. Pues, <risa> <risa> pero sin embargo, ya si uno ve para atrás, ya se caminó un rato entonces eso que se va a tener que que se va a tener que se va a querer caminar para dónde va pues yo me veo haciendo esto que he estado haciendo eh, pues hasta el último aliento o pues eso es lo que yo quisiera pues no este, yo no me veo retirado simplemente viendo la televisión en mi casa pues no hay manera ¿no? a lo mejor sí eh, la movilidad física pues, eh, va, va disminuyendo, entonces a lo mejor me voy a quedar allí en mi cuarto con todo mi, todo, 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 tratando de seguirlo procesando y tratando de sacarle todo el jugo posible, porque digo, lo que yo he hecho respecto a lo que he acumulado este, es, eh, es nada más pues, un, un pequeño fragmento de lo, de lo posible. ¿no? Este, tengo muchas entrevistas que no he podido... Que no han podido tener salida, este, he recopilado otras entrevistas que de repente el, alguien me comparte y, y pues las guardo y las clasifico, etc. Y ahí están por, para, que se, para que se usen de alguna manera, ¿no? este, Pero sí, o sea, yo me, yo me veo este, trabajando hasta el final, ¿no? Yo tengo mucho la, la, la imagen de don Gonzalo Aguirre Beltrán, que todavía ya no sé qué edad hubiera tenido, pero ya estaba muy, muy grande. Él iba todos los días allá al, al Ciesas, checaba, checaba. Además don, don, don Gonzalo, o sea, él hubiera podido no checar o no ir, pero él llegaba todos los días, checaba, ponía, a veces se quedaba dormido porque ya estaba ya, estaba grandzón, pero igual llegaba y seguía produciendo. Me, menos lo que sea, pero seguía, estaba ahí al pie del cañón, ¿no? Este yo es, es así como que mi, mi, mi modelo, lo que mi, mi mi aspiración, ¿no? Este, ya cuando ya la, la vida ya no me dé, pues bueno, ya es otra cosa, pero, pero hasta, el, hasta el final. Pues muchas gracias, Rafa, por haber estado con nosotros. No, no, para eso estamos. Gracias a ustedes.